Bueno, también quiero preguntar algo que pasó, que nos perdimos todo. Quiero preguntarle tanto a Shirley como a Sebastián. ¿Cómo van? ¿Vimos algún roce? No se entendió exactamente el por qué. Dices que esta ventanilla, Shirley. Sebastián. Estabas bastante enojado, lo estabas platicando con Claudia, de hecho. O sea, estabas así de que no, nada que ver, bye, ya, ¿qué es esto? ¿Qué? Ese... La primera pelea. Estoy esperando. No, nadie entendió, queremos entender. Entonces, ¿a qué se debió ese casi tirar toalla, casi parecía? Pues... Quintañero. Estamos en una etapa de conocimiento y a pesar de que ella se ha mostrado como una mujer que a veces tiene cambios de temperamento y que a veces necesita su espacio. Más fuerte, por favor, que no escucho por acá. A veces necesita su espacio. Así, grítame. Y a veces necesita su espacio. Pues estoy también tratando de entenderla. Entonces hubo un momento en el que de pronto estaba en ese mood. Yo soy una persona que cuando alguien me interesa mucho, soy muy del contacto, del cariño, y pues en eso diferimos. Por momentos, ¿ves? Entonces en algún punto pues ella simplemente fue ella. Como es ella, es con su carácter, su temperamento. Y chocó un poco conmigo porque yo también soy, o sea... Pero estabas muy enojado. Sí, a mí me huela mucho eso porque a lo largo de mi vida siempre ha sido como la historia, ¿ves? Como que choco con las mujeres que a veces... como que no les importa, por así decirlo, en algún momento. Vete para allá, eso. Como que fue así, como que... Antes de conocer la casa. No. Me dijo como fue, que... Eso fue lo que detonó. Y este no se deja. Y si te vas tú... Porque me dijo como que, ¿por qué no te vas a andar por la casa? Y yo ¿qué? Y este me dijo... No, si le dije, ¿por qué no vas a tomar un poco de aire en la casa? Y me dijo, ¿por qué no te vas tú? Porque estás en mi casa, le dije. Nosotros vimos esa, o sea, aquí hay un choque de quien domina y dominará. Exacto. Entonces, pero se enojó Shirley fuerte. Claro, Shirley es fuerte. Yo, o sea, no, se enojó fuerte Shirley. ¿Tú no estabas ni enterada o no, cómo pasó? No, porque luego vino y me dio un beso, entonces asumí que era un guerrinchito. De hecho, lo estaba platicando con Claudia. Y Claudia me decía, hey, pero ¿por qué no vas a tratar de hablarle? Y yo, ¿pero y cómo? No, pues no, simplemente intenta acercarte y fue eso, o sea, cuando ella también se me acercó y yo ya estaba muy alterado, entonces para ella, me vas a hacer show prácticamente, o sea, como que, sigue con tu circo, y yo, ¿circo? Parce, o sea, eso llegué hoy, o sea, me hirvió la sangre mucho, porque de hecho se lo dije muy directo, o sea, cuando... A mí alguien me gusta y cuando me empujo, literal. O sea, para mí es así, perdón la palabra. Cuando me molesto. Entonces me acerqué. Cuando se enfruta. Me acerqué. Creo que la base del acercamiento que ella y yo hemos tenido es la comunicación. Siempre se lo he dicho que siempre podemos hablar todo. Y eso ha sido muy chimba para los dos. O sea, me ha gustado mucho eso. Le dije, hey, hablémoslo, mira, yo sé que tú eres diferente, sé que a veces eres un poco como que... A veces le pica el Justin Hill. Cállate, Ondai. Sí, puede pasar. Sí, es como que le pica, ándate de aquí. Al final ella me dice, ¿cuál? Es que, ¿acaso no me conoces? Y yo, no te conozco, es que, bro, estaba al frente de ustedes estaba Elizabeth y yo. Y ella quiere una tanteada también. Pero es que, parce, es que esa es la vuelta, esa es la vuelta. Mira, quiere chocar. Es que es precisamente ella quiere eso. Una tanteada. ¿Quiere tanteada? Pues déjense una tanteada. A ver, ven, amigo. ¿Quiere tanteada? Una tanteada. Y ya mismo Alejandro y Mariela, ya. ¿Qué? Alejandro, Mariela también. Una tanteadita Alejandro y Mariela. No tanteadita. Una tanteada de esas como solo tú la sabes hacer. Una apretadita. Eso. Bueno, eso, Kudai, eso. Más
Ese es mi culay. Pégale por cachetada. Ese es mi culay. ¿Cómo es que le dices el consejo a tu con cachetada? No, con cachetada. Le decías a Alejandro. Hablando de besos y de tanteada, también vimos y de cachetadas a Alejandro y a Mariela. Buenas tanteadas también. Una tanteadita, una tanteadita. Bro, es que... ¿Quién te dio consejo? Cuéntanos. Acá, en realidad, todos se unieron. Y juntos planeamos la estrategia hace 2 días. Mariela, interesante el tiempo que se ha tomado para planear. Yo hubiese dicho, venga, chepa acá y le doy, está bien, pero... ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios, esa es la Mariela que me merezco! ¡Tanteada! 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 En la cara. Oh, vengo. Mira, ay, Diego, Jesús, Spider-Man. ¡Qué calor! No, si nada, amigo. Cuando te olvides que no. ¡Ahí está! ¡Eso, amigo! ¡Mira, no está arriba de ella! ¿Viste esa tanteadita? ¡Lo necesitaba! El baño está tapado ya. Desde que llegó, hermano. 2 meses sin nada. Déjate de cosas que ayudar. Ya viste marica, viste. Tantea, ajá, exactamente. Melissa, dime, ¿quieres tanteada? Está encarpado. ¿Qué? Renier, se deja, te doy permiso para una tanteada. ¡Ay, qué falda! ¡Ay, Dios mío! Eso ya no es una tanteada, eso ya es una ensamblada. ¡Está bien, Melissa! Eso ya es un ensamble. Eso es lo que necesita ella, colágeno. ¡Colágeno! No me aguanta el ritmo. ¡Oh! Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo. Yo no fui que se quedó dormido la última vez. ¡Floja, eres floja, eres floja! ¡Maliza! ¡Tiempo! ¿Qué están hablando? ¡La de que coja! ¿Qué? ¿Las sombras? ¿Qué están hablando bajo las sombras? ¿Cómo que se quedó dormido? No, era un chiste, era un chiste. No, ¡sale, perrea! Muy bien, espérate. Bueno, aquí estamos tanto de amor y me gusta esta sensación de amor. Don't die, falta tú y él y una tanteada para terminar. Sal y perrea, sal. Realmente me va a sacar volando, velo. Ahí va. Aquí hay que. Que reine el amor esta pregala. ¡Sal! Primero voy a hacerme el manso. Espérate, no me voy a pasar. Mi amor, usted nomás quédese ahí. Vale, me voy a quedar aquí. Primero voy a hacer como Deli. ¿Cómo Deli? Como Deli. ¡Barrao! ¡Barrao! ¿Qué es un gato, un perro, todo? ¿Un perro o un gato? Las dos. Las dos poses le hace ella. Alejandro, esto no lo voy a hacer porque lo hago yo siempre. No, no. Okay. Lo voy a hacer por ti. Gracias, Ondai. Voy a tomar nota. Mi amor, ayudémoslo. ¿A qué quieres ayudar? Por favor. El ejemplo. Por favor. Un ejemplo de una buena tanteada. Uy. Preparate. Ay, mi mamá está viendo. Sí, preparate, Mariel. Mi mamá me está viendo. Que todo mi mamá me está viendo. Estúpida mi mamá. Clásico, chicos, anoten. Clásico, por favor. Una tanteada buena es... Entonces, da las instrucciones. Tranquila, mi amor. Usted sabe que todo fluye. Nadie fluye. Calladita de primero. Mano atrás.
¡Ay! Miren, jaladita suave. Pues suave. Suave, mi amor. ¡Ay, qué suave! Te la acerco. Y mira dónde va la otra. Acá atrás. Acá atrás, mami. Lenguatiche. Besito. Suave. Y ahí sí, mira, ve. ¿Qué? ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¡Está viendo la ¡Eso! Si la viene. O sea, de la risa, mi amor. Aplausos. Y mira cómo terminas, Y mira cómo regresas. Regresas como enquiesada. Apretando el joystickito, regresa suave. Regresa suave, mijo. No puedo. Ay, señores, espérate, hace un calor acá. Horrible. Viste que te da ganas, viste.